Real que me estoy planteando hacer el vídeo sin camiseta. Hola lectores, hoy me gustaría hablaros de mi cuarta lectura para el Black History July. Venía en aquel momento del fiasco, de la gran decepción de Americana, Chimamanda Ngozi Adichie. Os dejo la reseña americana por aquí arriba. Y ahora os dejo un momento, me voy al ventilador, porque es que tengo mucho calor. Oh. Es que no sé si se oye el ruido, pero es que... ¡Es que no puedo! Bueno, pues esto, que venía del fiasco de Americana, estaba muy decepcionado, muy triste, porque claro, yo mismo organizo el Black History July, es para difundir, para pasártelo bien leyendo literatura de autores negros, y yo venía de una lectura de que me había horrorizado, o sea, encontré en Americana todo lo que detesto encontrar en una novela. ¿Tú se das cuenta que así no, que no va bien? Real, o sea, no estoy exagerando. Por lo que empecé mi cuarta lectura con algo de miedo, poniendo todas mis esperanzas en esa lectura para recuperar la senda perdida de mi Black History July, que también había empezado con Chinua Achebe. Y con esta lectura la encontré. Bienvenidos a Tortalibros. Me gusta creer que sé lo que es la muerte. Me gusta creer que es algo a lo que podría mirar de frente. Yo ya quería leer la canción de los vivos y los muertos de Jasmine Ward en mi primer Black History Month, pero no llegué. Me ha pasado también con este, que quería leer Ngugi wa Thiong'o, pero no he llegado. Demasiadas lecturas, demasiado poco tiempo. El drama del lector, vosotros me entendéis. Y es que había oído hablar muy bien de la canción de los vivos y los muertos, en catalán traducido como Canteu esperits canteu, una traducción más literal del título original. Todo el mundo que leía esta novela me la recomendaba y además me llamaba mucho la atención. Esta novela, la última de Jasmine Ward, ganó el National Book Award, que no es un premio menor, es un premio muy importante. Y lo cierto es que cuando lo empecé a leer, desde sus primeras frases, que son las que he utilizado para la intro de esta reseña, ya quedé hechizado, completamente absorbido, hipnotizado por esta novela, por la poética prosa de Jasmine Ward. La canción de los vivos y los muertos alterna tres voces. La primera es la de Jojo, un adolescente de 13 años, mulato, que tiene mucho apego a sus abuelos, con los que vive junto a su madre, y de hecho trata a sus abuelos como si fueran sus padres, los llama pa y ma. Y quizá al descuido de su madre ha desarrollado como un instinto de protección para con su hermana pequeña, Kayla. La segunda voz que se encarga de narrarnos esta canción es Leonie, la madre de Jojo y Kayla, una mujer de la que en un momento de la novela se dice que no tiene instinto maternal. Y realmente no tiene ningún tipo de instinto protector hacia sus hijos, de quienes se encargan más sus padres que ella misma. Y es que todo lo absorbe el amor que siente por Michael, el padre blanco de sus hijos, que se halla cumpliendo condena en la cárcel y a quien Leonie tiene completamente idealizado. Y por último, la tercera voz narradora de esta novela es Richie, un fantasma, un joven negro que perdió la vida en la cárcel donde Michael ahora mismo está cumpliendo condena y en la que estuvo en su momento con el abuelo de Jojo y padre de Leonie. La historia empieza cuando el día que Jojo cumple 13 años, reciben una llamada desde la cárcel donde está Michael y por primera vez en mucho tiempo resulta ser una buena noticia, y es que Michael va a salir de la cárcel, va a quedar en libertad. Es entonces cuando Leonie, olvidando completamente el cumpleaños de su hijo mayor, empieza a hacer planes para irlo a recoger en coche con sus dos hijos, Jojo y Kayla. De nada sirve la oposición de los abuelos, que consideran peligroso llevar en un viaje tan largo y fatigoso a una niña tan pequeña como Kayla. Cuando a Leonie se le mete una cosa entre ceja y ceja, no hay quien la pare y está decidida a llevarse a sus dos hijos, a los dos hijos de Michael, a recoger a su padre en la cárcel. Prácticamente la totalidad de la novela se enmarca en este viaje, que sirve para ir desarrollando los personajes, que encajan todos a la perfección con esa atmósfera sureña, cerrada, seca, polvorienta, de incomunicación y sufrimiento mudo. La canción de los vivos y los muertos es una novela
completamente de personajes. Todo este viaje no es más que la excusa para ir conociendo, para ir desarrollando a estos personajes, incluso a los que no están en ese viaje, como son los abuelos de Jojo, a través de analepsis, a través de recuerdos. Vamos explorando las complejas relaciones que unen a los diferentes miembros de esta familia. Y también a lo largo de este viaje en coche va creciendo un elemento esencial en la novela, el de lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando Leonie se coloca, cuando se droga, puede ver y hablar con su hermano que fue asesinado, y Jojo a su vez es perseguido por el espectro de Richie, ese hombre que fue el protegido del abuelo de Jojo en la cárcel y que perdió la vida en extrañas circunstancias. Y aquí es donde el título original, Cantad Espíritus Cantad, o también el título en castellano, La Canción de los Vivos y los Muertos, adquiere sentido. Y es que en esta historia se mezclan constantemente las voces de los vivos y los muertos en una sola canción, hasta el punto que no sabes dónde empieza y acaba la voz de los vivos y los muertos. Y es que al final, este viaje, o la familia disfuncional que nos presenta Jasmine Ward en esta novela, no es más que su excusa para aproximarse a la situación actual de los negros en el sur de los Estados Unidos, que aún hoy tienen que seguir enfrentándose al racismo cotidiano constante de vecinos, policía y justicia. Esto se ve muy bien en este viaje. Y a la vez se ve como los mismos que tienen que aguantar este racismo constante cuando salen de su casa, cargan con el sufrimiento y el rencor del pasado, de sus ancestros, de los que les precedieron. La canción de los vivos y los muertos es una novela con muy buen ritmo, muy bien escrita. La pluma de Jasmine Ward es muy poética, muy potente, muy intensa. Sabe cómo crear una tensión palpable entre sus personajes. Y sabe sobre todo cómo construir personajes verosímiles y muy humanos. También crea una atmósfera oscura y rural muy bien encontrada. Hay momentos en los que parece mentira que esté ambientada en la actualidad. Me impactó de hecho una escena en la que apareció una PlayStation, porque está todo tan ambientado en lo rural y el racismo está tan presente que uno piensa que es una novela que se ambienta en el pasado, pero hay una escena en la que de repente aparece una PlayStation y yo como lector me dije, wow, es que esto es ahora, o sea, está pasando ahora. A mí la canción de los vivos y los muertos de Jasmine Ward me ha recordado muchísimo a Beloved de Toni Morrison, y esto es un gran elogio, creedme. O sea, a mí Beloved me encantó, os dejo la reseña por aquí arriba, pero me refiero a esta atmósfera tan decadente, tan oscura, tan rural, con un realismo mágico muy oscuro, muy tenebroso, de fantasmas, a veces suplicantes, a veces airados, que lo único que quieren es encontrar respuestas. Igual construye este realismo mágico que ya sabéis que a mí me encanta. Yo en una novela, en una lectura, encuentro un realismo mágico bien construido y me tiene, o sea, ya está, me ha ganado. Es algo que me encanta, es una debilidad mía, pero es que Jasmine Ward lo hace muy verosímil y muy bien integrado en la historia, este realismo mágico. Nunca sabes del todo si está presente o no, si las visiones de Leonie se deben a que está colocada, está drogada y tiene visiones, si los potajes de la abuela son realmente creencias que no se sustentan en nada y en realidad no hay nada ahí, y si Richie no es más que el fruto de la imaginación desbordada de Jojo. No se aclara. Todo podría encontrar una explicación lógica, al igual que con Beloved. El lector no sabe si realmente han habido fantasmas o no, pero como lo ha vivido desde la perspectiva, desde las voces que ven esos fantasmas e interactúan con ellos, te lo crees. Y este elemento de realismo mágico, esta canción de los muertos que se mezcla con la de los vivos, con las obsesiones de los vivos, para mí ha sido la joya de la corona, que es esta novela tan consistente, tan original, tan bien desarrollada y construida. Quizá Jojo como narrador ha sido el que menos me ha aportado, y es que es un niño muy responsable, que tiene las prioridades muy claras, y ya está. En cambio Leonie, el alma atormentada de Leonie, que siente envidia de sus propios hijos por la relación de hermanos que tienen, que siente este amor obsesivo hacia Michael, este respeto disimulado hacia sus padres, es un alma muy atormentada Leonie, y por esto cuando tomaba la palabra era absolutamente impresionante. Por esto es una lástima, a mi parecer, cómo Jasmine Ward no sabe terminar una novela tan excelsa como esta.
Y es que yo notaba que iba avanzando a novela, la historia iba a más, en un crescendo imparable, y yo ya temía cómo iba a terminar todo esto, porque La canción de los vivos y los muertos es una de esas novelas que son difíciles de terminar. Y realmente creo que a Jasmine Ward el desenlace se le descontrola, se le desboca la historia, la trama la superó. Creo que el desenlace de esta novela no está a la altura de todo su desarrollo anterior, pero también os diré que no creo que sea un desenlace, no creo que sea un final que arruine o destroce la historia. La conclusión fue buena, ha sido una novela que he disfrutado muchísimo, pero simplemente que su desenlace no está a la altura de esta novelaza. En cualquier caso, es una novela que os recomiendo muchísimo. Ya os lo digo, realismo mágico, surdeos de Estados Unidos, racismo, unos personajes complejísimos y muy interesantes. Parece tenerlo todo, ritmo, atmósfera, personajes. Solo falta un buen desenlace, pero es una muy buena novela. Muy, pero que muy recomendable. Y esto es todo, esta ha sido mi cuarta lectura del Black History July. Me quedan dos más, que os iré reseñando en los próximos días. Me ha quedado una reseña más corta de lo que suelen ser mis reseñas, pero tengo la sensación de que si entrara más en el argumento, si entrara más en los personajes, no os aportaría, sino que os restaría a la experiencia de la lectura si os animáis a leer esta novelaza. Dadle al like si os ha gustado esta reseña y dejadme en los comentarios qué estáis leyendo ahora mismo. Y sobre todo no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.